Hola, muy buenas, ninfómanos, ¿cómo estamos? Hoy os traigo este ejercicio de bombo que es una puta pasada. La verdad es que sirve para trabajar velocidad, control, coordinación y todo lo que se te pase por la puta cabeza. El ejercicio es muy sencillo y consta de tres partes que se intercalan. Primera, segunda, primera, tercera. La primera parte son golpes individuales intercalando las manos y el pie. Sonarían así. La segunda parte son golpes dobles en las manos y el pie mantiene el mismo ostinato. Sonaría así. De nuevo, volveríamos a la primera parte y posteriormente tocaríamos unísonos en nuestras dos manos y mantendríamos el mismo ostinato en el pie. Este ejercicio mantiene la misma línea de bombo a lo largo de toda la progresión. Por lo tanto, el bombo no va a cambiar, sino simplemente las manos. La fase número 3 sonaría así. Por lo tanto, tocado muy despacio, todo este ejercicio sonaría así. Lo que acabáis de ver es una demostración de este ejercicio tocado muy despacio. Por otra parte, al inicio del vídeo me habéis visto tocarlo a 220 BPM. Son dos caras de la misma moneda. Sé que muchos de vosotros habréis visto este ejercicio y habréis dicho, ¡buah, eso yo no lo puedo hacer! De ninguna manera, por favor, prestad atención. El nivel avanzado solo se consigue recorriendo el nivel básico y el nivel intermedio. Este ejercicio se basa en golpes individuales, golpes dobles, golpes individuales y golpes unísonos. No tiene ningún misterio, yo estoy seguro de que todos los que me estáis viendo lo habéis entendido a la perfección a la primera. Lo que pasa es que os va a costar tocarlo. Es normal. Yo no salí del coño de mi madre tocando a 220 BPM. Yo llevo trabajando estos ejercicios muchísimo tiempo. Y ahora vosotros me estáis preguntando que cómo coño alcanzo a tocar esas velocidades. Muy bien. Así. No hay más. Así. Este tipo de ejercicios a velocidades muy lentas a lo largo de mucho tiempo. Entonces, la pelota está en vuestro tejado. Aquí la decisión es. ¿Voy a empezar a tocar cosas difíciles poco a poco? ¿O voy a juzgarlas como imposibles y a pasar de largo y dentro de 5 años volver a verlas y seguir pensando que jamás podré tocarlas? Vuestra decisión es, no la mía. Yo os recomiendo que todas estas cosas que parecen muy difíciles las toquéis a saco, muy lento, durante mucho tiempo. La velocidad llega sola. Se empieza a un tempo lento. Se va alcanzando velocidad poco a poco. Y finalmente se llega a la velocidad que vosotros queráis. Por supuesto, todas estas frases mola trabajarlas por separado. La parte A, golpes individuales intercalados. La parte B, golpes dobles en las manos intercalados. Y la parte C, unísonos. No tiene más. Por favor, trabajad las tres partes por separado, posteriormente juntadlas dentro de un mismo ejercicio y que no os dé vergüenza tocar a tiempos lentos. Es parte natural del proceso, todos empezamos por ahí. La diferencia es que los que lo afrontamos finalmente somos capaces de tocarlo rápido y los que nunca lo afrontan porque juzgan el resultado como imposible directamente quedan fuera. Así que no seas un hijo de la gran puta, no des vergüenza ajena a tu comunidad y practica las cosas que quieres, porque aquí todo se logra practicando. De verdad que todos tenéis el potencial de hacer estas mierdas si lo practicáis tanto como lo he practicado yo. Hasta aquí el vídeo de hoy, os mando un abrazo muy fuerte a todos y espero sinceramente que os haya servido. Por favor, si sois nuevos, suscribíos y dadle al puto botón de like que me viene de cojones. Y los que queráis ver contenido diario de calidad y en vuestro idioma, podéis seguirme aquí en Instagram, @elestepariosiberiano. Por ende, yo soy el Estepario Siberiano, os mando un abrazo y espero que estéis todos de putísima madre. Nos vemos en los próximos vídeos.